Muy buenas tardes al pueblo de bien de Venezuela, a las mujeres y hombres de esta patria buena que amamos la paz. Estamos aquí en un acto de ratificación del espíritu democrático de las grandes mayorías de las venezolanas y de los venezolanos. En un acto de ratificación del espíritu de paz de las grandes mayorías de las venezolanas y de los venezolanos, suscribiendo con la oposición venezolana que ha decidido participar, como corresponde en una democracia, en el evento electoral presidencial que ha quedado establecido así en el acuerdo para la segunda quincena del próximo mes de mayo del año 2018. No hay otra alternativa. La única opción es el voto. La única opción es que sean las venezolanas y los venezolanos quienes decidan, a través de comicios transparentes, absolutamente garantizados y completamente limpio, quién quiere que rija los designios de la nación venezolana para el periodo 2019-2025. Es un acuerdo de garantías amplias que ya había sido avanzado en las reuniones que se realizaron en Santo Domingo, en República Dominicana, que incluye no solamente la elección de presidente de la República, sino que también la realización de los comicios para consejos legislativos estadales y consejos municipales que tenían ya sus periodos vencidos. Recuerdo y repito, serían elecciones de presidente de la República, elecciones para consejos legislativos estadales y elecciones para consejos municipales, estos últimos dos que ya tenían el periodo vencido y por tanto era una deuda electoral que tenía Venezuela y que se sucinta, que se resuelve con la elección del próximo mes de mayo. También incluye el acuerdo, la proposición y el establecimiento de una misión de acompañamiento y observación electoral amplia, que esté en todos los eventos del proceso, que vengan todas y todos, que vengan quienes de buena fe quieran estar y acompañar el acto democrático de la elección presidencial y de la elección de consejos legislativos y de consejos municipales. Y modestia aparte, que también vengan algunos a aprender cómo se hacen elecciones transparentes, cómo se hacen elecciones con el sistema automatizado de votación más moderno y más transparente y eficaz del mundo entero. Podría, por ejemplo, venir la Autoridad Electoral de Honduras, que acaba de perpetrar un gigantesco fraude en la realización de las elecciones presidenciales, para que vea cómo se hacen unas elecciones verdaderas y realmente limpias. Hemos acordado también la reinstauración de los centros de votación en los puntos originales y tradicionales y la realización de todas las auditorías técnicas con los estándares que ya hemos conocido y que se han repetido en todos los eventos electorales, particularmente en la elección del pasado 7 de octubre de 2012, que eligió a nuestro eterno comandante Hugo Chávez como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015. También hemos acordado que los puntos de apoyo de las fuerzas que acompañan a los candidatos se situarán a 200 metros del centro de votación y se abrirá, vista la nueva fecha establecida para la o propuesta para la elección presidencial, una nueva apertura del registro electoral venezolano en Venezuela y en el exterior. Se realizarán de forma especial reuniones de los candidatos y las fuerzas que lo apoyan y de manera separada con los mandos del Plan República a los efectos de coordinar los elementos logísticos que competen directamente al Plan República, y se conformará una comisión de alto nivel que atienda los asuntos que se presenten en el devenir del evento electoral. También, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, proponemos que nos presente una propuesta de cronograma electoral con lapsos prudenciales para la elección de consejos municipales y de consejos
legislativos estatales. Es un acuerdo de garantías amplias para que todas y todos aquellos quienes amamos la democracia podamos participar con las debidas garantías en el evento electoral presidencial de consejos legislativos y de consejos municipales del próximo mes de mayo. Lo ha dicho muchas veces nuestro presidente, nuestro candidato Nicolás Maduro Moro. ¿Qué alternativa hay diferente al voto? ¿Qué opción van a tener aquellos representantes de grupos políticos que están promoviendo en este momento la no participación o la abstención? ¿Qué opción tienen? ¿Quién va a venir a hacerles el trabajo? ¿Quién va a venir a hacerles la tarea? Macri. Pero si Macri no puede ir ni siquiera al estadio de River sin que le mencionen a su señora madre. ¿Quién va a venir a hacerles la tarea? ¿Quién? Almagro. Santos. Pero si Santos ya es historia. Santos ya deja de ser presidente en pocos días. ¿Quién le va a hacer la tarea? Se las está haciendo, intentando hacérsela, Mr. Robinson. Estamos plenamente, en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica para sobornar, para chantajear, para amenazar a aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar. Si eres demócrata, no le vas a prestar atención a Mr. Robinson, ni a Santos, ni a Almagro, ni a Trump, ni a Macri, ni a Mariano Rajoy. La única voz a la que debes atender es a la voz de Dios, que es la voz del pueblo, que es la voz del voto de todas las mujeres, de todos los venezolanos, que vamos a concurrir a las máquinas de votación el próximo mes de mayo. Los demás son mirones de palo. Sabemos que el señor Robinson fue casa por casa a visitar potenciales candidatos y a decirle, textual, es decisión de mi gobierno que se mantengan fuera de la elección presidencial. Es decir, no es un tema de garantía, es un tema de chantaje. Es un tema de que se niegan o intentan negar la única opción de paz que conocemos y reconocemos los demócratas. Ayer, pensando un poco en Mr. Robinson, me encontré una canción muy vieja de Simon and Garfunkel, se llama Mrs. Robinson, pero calza como anillo al dedo para cantársela, para decírsela, para recitársela a Mr. Robinson. Va para usted, Mr. Robinson, sentado en el sofá en una tarde del domingo, viendo el debate de los candidatos, usted ríe al respecto, grita al respecto cuando te toca escoger. Por cada lado que veas, siempre pierdes. Por cada lado que veas, Mr. Robinson, siempre pierdes. Venezuela es una democracia, ejemplo para el mundo entero. Y podemos adversarnos, podemos tener posiciones completamente opuestas, visiones completamente diferentes. Nosotros tenemos un modelo inclusivo, protector del pueblo, y la oposición y la derecha proponen un modelo donde sea el mercado, los lobos del mercado, quienes dicten cómo se regirán los destinos de la nación. Tenemos modelos diferentes, opiniones diferentes. Estoy seguro que jamás lograremos estar de acuerdo en las propuestas profundas al pueblo de Venezuela. Pero no hay otra alternativa que el voto. Se lo digo particularmente al señor Luis Aquiles Moreno, al señor Luis Carlos Padilla, de Acción Democrática, con quienes estuvimos largos meses en discusiones en República Dominicana. Aquí están los acuerdos que tanto discutimos en República Dominicana. Se lo digo particularmente a Manuel Rosales, a Enrique Maestre, a Stalin González, con quienes estuvimos en reuniones en República Dominicana y aquí en Caracas. Aquí están los acuerdos. ¿Qué alternativa tienen? ¿Va a venir Macri a hacerles la tarea? ¿Cómo? Si ni siquiera puede ir a un estadio de fútbol en su propio país. Se lo digo a Enrique Capriles, con quien nos hemos reunido en las últimas semanas. Esta es la alternativa, la única, la alternativa del voto, es lo único en lo que creemos los demócratas. Se lo digo a todos los factores con los que nos hemos reunido a los efectos de garantizar
que con los suficientes elementos puestos negro sobre blanco, vayamos. Que gane el que gane, que gane el mejor, que gane el que tenga los votos. Y que el que pierda gallardamente lo reconozca. Mañana iremos, vendremos aquí al Consejo Nacional Electoral. Hemos sido convocados nuestro candidato y las fuerzas políticas que lo apoyamos y los candidatos ya inscritos a una actividad de ratificación de estas garantías electorales por parte de los candidatos y las fuerzas políticas. Con mucho gusto contestaré las preguntas a que hubiera lugar. Empecemos por Telesur, Esther Llanes. Madeleine González, perdón. Disculpa, Madeleine. Hacer algo, no se preocupe. Quería saber qué mensaje, con este acuerdo, qué mensaje le está enviando Venezuela al mundo, a nivel también al país, ¿no? Sobre todo por todo este tiempo que, 2 años casi dialogando y que ahora es cuando se concreta acá. Y el segundo punto, si nos pudiera aclarar un poco el tema de cuándo serán las elecciones, eso no lo puedo. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, es un mensaje muy poderoso que le manda Venezuela al mundo, en el sentido de que nosotros dirimimos nuestros asuntos en paz, con el voto, que no hay ninguna institución diferente a la elección. Mr. Robinson, siempre pierdes. No hay ninguna institución diferente a la del voto, como está establecido aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para decidir y discernir nuestros asuntos. Sino qué opción tienen, Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, ¿qué opción tienen? El golpe militar, que es lo que ha venido preconizando el señor Mr. Robinson. No, eso no va a pasar. Cáiganse de esa nube, cáiganse de esa mata de plátano, eso no va a pasar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una Fuerza Armada Nacional Democrática Bolivariana, apegada a la Constitución y a su comandante en jefe, que es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Seguir insultando a Venezuela? ¿Seguir con sus campañas xenofóbicas, racistas, de odio? ¿Qué va a pasar? ¡Vamos! Ustedes no se dicen demócratas. La democracia no está solamente en las corbatas que se ponen. La democracia también es voto, elecciones. ¿Qué alternativa tienen? ¿Cuál? Como no sea que les dieron la orden, que fueron casa por casa, que le dijeron a Ramos Alup, no te puedes inscribir. Se lo dijeron textualmente, Mr. Robinson. Que me desmienta, que tenemos los testimonios claros de lo que ocurrió. Y fueron por cada uno de los posibles candidatos de la derecha venezolana. Es un mensaje de que los asuntos de los venezolanos, ¿los resolvemos los venezolanos? Nosotros no nos metemos en los asuntos de Colombia. No nos metemos. Lo único que pedimos es que no se metan en los asuntos nuestros. No nos metemos en los asuntos de Argentina. Nos divierte un cántico que es famoso y que es popular ahorita en Argentina. Es divertido. Pero así estará ese pueblo. Pero ese es el problema del pueblo argentino. No va a venir Macri a resolver ese asunto. No puede ni siquiera ir al estadio del River, que está en la ciudad, de la en la capital, de donde es presidente, porque le nombran a la mamá. O Santo, ¿qué va a hacer Santo aquí? Si Santo es un futuro expresidente en días, es un jarrón chino, es un candidato a jarrón chino en días. Son ustedes, venezolanos y venezolanas, quien tiene que decidir con nosotros, venezolanos y venezolanas, quién va a ser el próximo presidente de la República, como reza en esta Constitución. Están todas las garantías, absolutamente todas. Sobre la fecha de las elecciones, son en la segunda quincena de mayo. Respecto a una cosa que escuché, quiero aclararlo. Son elecciones de presidente de la República, de consejos legislativos estadales y de consejos municipales, que son las dos instancias que tienen sus mandatos vencidos. No, en modo alguno, está convocada o está en este acuerdo la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional. Siguiente pregunta. Unión Radio, Sonsire Luna. Hola, Sonsire. Hola, ministro. ¿Cómo le va? Ministro, varias interrogantes. Qué raro. Una justamente con respecto a esta última frase que usted ha pronunciado acerca de las elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasará entonces con los diputados que fueron debidamente escogidos en unas elecciones democráticas, transparentes? Todos sabemos en el año 2015. Fíjese,
ha habido muchas especulaciones, muchos dimes y diretes sobre este encuentro que sostuvieron algunos representantes de la oposición con ustedes para hablar, según lo que han comentado, en este caso el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, sobre garantías electorales. Yo quisiera escuchar la versión de ustedes, de usted como representante del Partido Socialista Unido Venezuela, acerca de qué se abordó en ese encuentro y quiénes no estaban en la cita. Entendí la última parte, ¿cómo quiénes no estaban? Porque en Venezuela hay 30 millones de habitantes, son Cire. Pero ministro, trascendió declaraciones puntuales del diputado Enrique Márquez. Correcto. En donde él aclaraba que él no había acudido a esa reunión. Yo quisiera saber concretamente qué personas al país, que usted le diga al país. En el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido. Tengo otra pregunta. ¿Cómo no? En cuanto al acompañamiento internacional, ¿habrá algún cambio? El CNE, el Consejo Nacional Electoral, como todos sabemos, realiza un plan minucioso de acompañamiento que está previsto en las legislaciones electorales. El hecho de que venga la misión, esa misión de la Organización de las Naciones Unidas, que como usted bien dijo va a hacer seguimiento antes, durante y después, ¿implica algún cambio en el plan de acompañamiento? ¿Van a poder ellos declarar, ofrecer declaraciones a los medios? Porque eso en el plan de acompañamiento no está previsto, no se puede. Ellos emiten un informe al final. Y por último, Ecuador recientemente dijo que podría ser calificado como, o se calificó como un interlocutor amigable para resolver la coyuntura que en estos momentos enfrenta Venezuela. Uh-huh. ¿Su opinión al respecto? ¿Cómo no? Contesto todas sus preguntas. La primera pregunta, en la Asamblea Nacional hay unos diputados debidamente electos en el año 2015. No es culpa del pueblo de Venezuela que sufragó en ese evento electoral, ni es culpa del presidente Nicolás Maduro, ni es culpa de la fuerza de la Revolución Venezolana que hay una cantidad de vagos que no vayan a trabajar. Son Cire, esa pregunta tiene que hacerse a usted, a esos diputados, preguntarle cuándo fue la última vez que acudieron a la sesión de la Asamblea Nacional, cuándo fue la última vez que hubo quórum en la sesión de la Asamblea Nacional. La propuesta que partió de la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con la necesidad de revitalizar una instancia, que es la instancia legislativa, que está prácticamente desmantelada por las acciones de la misma directiva y de la mayoría que está allí en esa Asamblea Nacional. Eso no es responsabilidad del pueblo de Venezuela. Ahora bien, nosotros entendemos que hay que buscar un acuerdo para las garantías electorales y que, en efecto, el periodo de la Asamblea Nacional permanece vigente según lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El único mensaje como venezolano que pudiera darle es que vayan a trabajar, vagos, tienen que trabajar, tienen que ir a la Asamblea Nacional, tienen que ir a las sesiones, tienen que ir a las comisiones, tienen que tener propuestas para el pueblo de Venezuela, propuestas verdaderas. Sobre las reuniones, canté esa canción que en algún momento hizo famosa Luis Aguilera, porque es que yo no veo cuál es el problema en que nos reunamos. Problemática es la violencia. Complicada, compleja, deleznable es quemar gente viva por su color de piel. Deleznable es cerrar calles, quemar gente, quemar cosas, quemar instituciones, quemar unidades de transporte, quemar centros de salud. Eso es deleznable. De eso deberían sentirse avergonzados los dirigentes de la derecha venezolana. No de reunirse. Sí nos reunimos. En varias oportunidades. Allá los guerrilleros del Twitter, Enrique, no le prestes tanta atención a los guerrilleros del Twitter que están en Miami, que se van a una pastelería en Doral, se comen un cachito y después empiezan a escribir por ese Twitter. Tú estás aquí en Venezuela. Ellos están en Fort Lauderdale, en Weston, en el Doral. Y desde allá escriben insultándote. Más bien es elogioso que te insulten, Enrique. ¿Qué discutimos? Esto, son Cires, esto. Esto. Que es, además, en la columna vertebral del Acuerdo de Santo Domingo, agregándole lo correspondiente a la fecha. Un elemento que señaló la oposición venezolana es que necesitaba un poco más de tiempo para escoger su candidato. Le dijimos, bien, perfecto, no tenemos ningún problema. Con esto contesto también parte de la pregunta sobre la observación internacional. Nosotros queremos que vengan para que vean cómo se bate el cobre en una verdadera democracia, son Cire. No hay un proceso electoral en el mundo más limpio que la elección venezolana. Colombia, me dices tú. Mientan como mientan los medios de comunicación internacional,
en Colombia es un riesgo para la vida ser candidato. Participación, me dices tú, la participación en eventos presidenciales en Colombia es menor a la participación en eventos municipales en Venezuela. No hay un sistema electoral más transparente y más difícil de vulnerar que el sistema electoral automatizado de Venezuela, señores del Poder Electoral de Hondureño, que modificaron, trastocaron y maltrataron el 65% de las actas de la elección presidencial. Hasta una basura como Almagro no pudo, hasta Almagro, que es una basura, no pudo certificar las elecciones en Honduras. No pudo, si eso es loco. Queremos que vengan, que observen, que participen en todas las auditorías. Todas las elecciones tienen partes. Estamos ahorita en la parte de postulaciones. Luego está la parte de auditoría del registro electoral. Ya pasó la auditoría del registro electoral previo, que se cerró, si las elecciones hubieran sido el 22 de abril. Como se pasan para mayo, hay que hacer una auditoría del nuevo registro electoral porque se va a abrir un nuevo lapso. Luego están las auditorías de todas las máquinas de votación, de todos los softwares de votación, de las boletas de votación. Luego la auditoría y el seguimiento de las campañas electorales, del manejo de los medios de comunicación público y privado, y luego el día de la elección, luego la transmisión de los datos, la totalización y la proclamación de los ganadores. Esas son todas las partes de una observación internacional. Que vengan a todas y vengan todos los que quieran venir. Incluso no solamente colocamos la misión de observación del secretario general de Naciones Unidas, sino también otros organismos que acordemos las partes que puedan asistir como observadores internacionales. ¿Me preguntas también, Sonsiré? Aquí lo tengo. Sí, las reuniones, bueno, no sé, pregúntale a Enrique Márquez. Pregúntale a Enrique Márquez si fue un holograma lo que yo vi. ¿Ecuador? Claro que estuvo, Capriles. Y está bien que esté. Yo sé que lo van a empezar a insultar por Twitter. Es muy bueno que Capriles haya participado en reuniones para definir la participación en base a las garantías electorales. Eso no es malo. Los que amamos la paz, vemos eso como un elemento digno de ser señalado con elogio. Yo sé que van a empezar los insultadores de pastelería y comedores de cachito en el dólar. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que estamos aquí trabajando para sostener y mantener la paz y la democracia en Venezuela. Bienvenida cualquier actuación de países amigos a favor de la paz y la democracia venezolana. Luego está por Russia Today, Eric Ortega. Quería saber sobre esta postura de algunos de los llamados cuatro de la mesa de la Unidad Democrática. Son como tres ahora. Bueno, no sé exactamente cuántos son, pero tres, sí sé que Voluntad Popular y Primero Justicia, puertas afuera, están llamando a una especie de frente amplio internacional para promover más sanciones contra Venezuela y para endurecer las políticas contra el presidente Nicolás Maduro. Erika, de alguna manera se arroja. Es un embuste que metió Julio Borges para poder justificar que tiene más de cuatro meses, de los últimos cuatro meses ha pasado cinco días en Venezuela. Eso fue un embuste. Yo no sé si ustedes vieron una foto, parece que la primera reunión del Frente ocurrió en un local nocturno en Santo Domingo. Yo vi una foto ayer en Twitter donde estaba el señor diputado Julio Borges allí. Yo no sé si esa fue la primera reunión del Frente Amplio. Había amplia presencia de personas, no precisamente políticas. Busquen esa foto, está en Twitter. Pongan Julio Borges, Santo Domingo. Y ahí está, aparentemente, la primera reunión de ese frente. Ese frente no existe. Ese frente es mentira. Esa es una justificación para ver cómo buscan una alternativa a la paz y a la democracia. ¿Cuál, Julio Borges? ¿Tú quieres dar un golpe de Estado? Vente para acá. Hay una señora que nadie puede dudar que es opositora. Se llama Patricia Poleo. Nadie puede dudar porque las barbaridades que dice de nosotros, y de mí particularmente, la hacen como una de las más conspicuas representantes de la derecha venezolana en Miami. Ella dice que Julio Borges es un traidor, porque Julio Borges traicionó militares venezolanos que ya tenía captados para dar un golpe de Estado en el año 2015, y lo ha seguido intentando en el 16, en el 17. Yo digo y repito, la valentía no está en las gónadas, Julio Borges está aquí, ¿ves? En los valores, en la moral, en la ética, en la decencia, en la dignidad. Cinco cosas de las que adoleces.
Perdón, decía que en todo caso, esa parte de la mesa de la Unidad Democrática se arroga la representación de la oposición puertas afuera y hacen ver como que aquí no hay una contienda de alguna forma equilibrada o balanceada. Quería su opinión al respecto, sobre todo a los pueblos del mundo que nos ven. ¿Hay o no hay oposición en estos comicios que se van a realizar en la segunda quincena de mayo? Gracias. Fíjate, Erika. Hay un número que mencionó la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena Ramírez, que no quisiera que pasara desapercibido. En Venezuela hay 18 partidos debidamente inscritos y registrados. 18, 14 de esos 18 partidos están postulando candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué van a decir ahora? Que Henry Falcón es chavista. He leído algunas cosas por allí y es impresionante. Una persona que fue jefe de campaña de Enrique Capriles Radonsky en las elecciones del 2013. Es decir, fue jefe de campaña en la elección de Capriles contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Gobernador del estado Lara con los votos de la oposición venezolana. Candidato a gobernador del estado Lara por la oposición venezolana en las elecciones del pasado 15 de octubre del año 2017. Van a decir que es chavista. Es que es el colmo de la mentira, del despropósito, de la barbaridad. Claro que hay oposición y candidatos opositores en esta elección. Ahora bien, Mr. Robinson le prohibió, a cada lado que veas, siempre pierdes, Mr. Robinson, según Simon and Garfunkel. Creo que esa canción fue el tema de la película El Graduado, con Dustin Hoffman y Anne Bancroft. Bueno, a Ramos Alul le dijeron que no podía inscribirse. Esa es la verdad. Sería interesante preguntarle a la gobernadora del estado Táchira, al gobernador del estado Anzoátegui, al gobernador del estado Mérida y al gobernador del estado Nueva Esparta, de Acción Democrática, si no van a postular candidatos a diputados en los consejos legislativos estadales y candidatos a concejales en los consejos municipales. La única opción que están buscando los que no quieren participar en elecciones es otra vez la violencia, la muerte. Bueno, el pueblo los va a volver a derrotar en todo caso, por la vía del voto. ¿Qué quisiera Santos? Un baño de sangre en Venezuela. Jarrón chino, no te vistas que no vas. ¿Qué quisiera Trump, Mr. Robinson? Un baño de sangre en Venezuela. No se vistan, que no van. Macri, que te vaya bien en el próximo partido de fútbol de este domingo. Pregunta por... Listo, ¿quieres preguntar? Vaya pues. Buenas tardes. Durante el gobierno del presidente Maduro se han realizado 5 elecciones. La oposición solo ha reconocido la del año 2015, cuando obtuvieron la mayoría en el Parlamento. Quisiera saber si dentro de las conversaciones que sostienen con la oposición y dentro del acuerdo podrían incluir algo relacionado con el respeto al resultado de las elecciones para evitar brotes de agitación en las calles. Sí. Mira, nosotros solamente solicitamos en este acuerdo de garantía 2 cosas que se incorporaran. Uno, el respeto a la soberanía de Venezuela, que no puede venir un extranjero, lo lamento. Respetamos y queremos a muchas personas que provengan del extranjero, pero no pueden venir a dictar cuál debe ser el sino de los asuntos de Venezuela. Somos los venezolanos y las venezolanas quienes decidimos eso. Tú tienes toda la razón. En el gobierno del dictador Maduro ha habido elecciones parlamentarias en diciembre del 2015, más, Liz, hubo unas elecciones de alcaldes en diciembre del 2013, elecciones parlamentarias en diciembre del 2015, perdimos, lo reconocimos, sabíamos que iba a pasar lo que terminó pasando, que esos vagos no iban a hacer, iban a ir a trabajar, lo sabíamos, se lo decíamos al pueblo, esos vagos no van a ir a trabajar, mira lo que está pasando. Elecciones de gobernadores en octubre del 2017, elecciones de alcaldes en diciembre del 2017, elección de Asamblea Nacional Constituyente, en efecto 5,
en el 30 de julio del año 2017. ¿Qué ocurre con la derecha venezolana? Que solamente reconoce las elecciones en las que gana. No es verdad que solamente reconoció las elecciones de parlamentarias del 2015. También reconoció las elecciones de gobernador en Táchira, en Nueva Esparta, en Anzoátegui y en Mérida. Solamente reconoce las elecciones en las que ganan. Nosotros, el único segundo punto que vamos a pedir, además del respeto a la soberanía, es que se reconozcan los resultados electorales de las elecciones presidenciales, de consejos legislativos estatales y de consejos municipales. Vamos a exigir. Por BTV, para cerrar, ya va muy larga la rueda de prensa. ¿Tú quieres preguntar también? Gabriela González, adelante. Sí, bueno, Carlos, la dama primero. Gracias, Carlos. Ministro, sí, varias interrogantes. La primera es si en esas reuniones, insistiendo todavía en esas reuniones que ocurrieron entre viernes y sábado aquí en Caracas, se habló de una... ¿Viernes y? Sábado. ¿Ayer qué día fue? ¿Otro día? ¿Ayer qué día fue? Ayer fue miércoles. Entre viernes y miércoles. Ah, bueno. Entonces, entre viernes y miércoles hubo una posibilidad de fecha. Es decir, dentro de esa segunda quincena de mayo hay una fecha esbozada por las partes que estuvieron en esa reunión. La otra pregunta es, en esas reuniones también se habló de la conformación del Consejo Nacional Electoral, que era una de las exigencias que tenían varios partidos de la oposición para participar. ¿Y qué pasó si en esa reunión acudieron representantes de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia? ¿Qué pasó? Y Voluntad Popular. ¿Quién? Y si pudiese especificar quién estuvo por Voluntad Popular, por favor. No me sé el nombre, creo que el apellido es Marrero, un señor que es evangélico, que fue secretario de la Asamblea Nacional. Okay. Y si en esas reuniones, si ellos estuvieron presentes y estas condiciones que se acaban de firmar entre usted como representante del gobierno y los partidos Avanzada Progresista, COPEI y el MAS, ¿qué pasó con estos representantes que acudieron? ¿Dijeron que estaban de acuerdo o no dijeron que estaban de acuerdo en estas condiciones que estaban aprobándose? Y también si se habló de la posibilidad de, así como van a extender el registro electoral, extender también el registro de inscripción de candidatos. Correcto. Mire, respecto a la fecha, en efecto, una de las preocupaciones más importantes que tenía la oposición, estos sectores de la oposición, realmente no sé cómo llamarlo, es la necesidad de ellos mismos ponerse de acuerdo para buscar un candidato. Nosotros ya tenemos el nuestro, nosotros ya tenemos nuestro gallo, lo inscribimos el martes 27 de febrero. En ese sentido, nosotros que en principio planteábamos hacer las elecciones presidenciales en el mes de marzo, así fue la fecha que llevamos a República Dominicana, la oposición venezolana dijo que marzo no, y nos pidió el mes de abril. Ellos habían propuesto primero junio, buscamos una fecha que acercara marzo con junio, y nos dio el mes de abril. Por cierto, el día natalicio de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Perdón, habíamos acordado ante una fecha previa de abril, y nos pidieron, por intermediación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente de República Dominicana, a quien siempre le agradeceremos los gestos, la actitud, la constancia en el trabajo por la paz en Venezuela, por intermedio de estas dos personalidades nos pidieron que aceptáramos el 22 de abril como fecha de las elecciones. Nuestro candidato dijo, sí, les voy a ganar en marzo, les voy a ganar en abril y les voy a ganar en mayo. No hay rollo, dale. Y cuando fuimos a firmar, porque íbamos a República Dominicana para firmar, el señor Julio Borges, después ya se está empezando a aparecer a la luz qué cosas hacía Julio Borges, además de hablar por teléfono con Colombia. Hay una foto en Twitter, busquen, pongan Borges, Santo Domingo. ¡Pin! Sale la foto de la primera reunión del llamado Frente Amplio. Allí, habíamos acordado el 22 de abril, la llamada a Borges impidió que ese sector firmara. Y luego, bueno, nosotros dijimos, está bien, firmamos el acuerdo. En ese acuerdo está todo, si lo lees, están todas las garantías. Aquí solamente cambia lo correspondiente a la fecha y algunos elementos, digamos, de especificidad mayor. Pero revisa el acuerdo dominicano con respecto a este acuerdo. Este acuerdo lo que hace es proponer una nueva fecha y especificar más algunos de los puntos. En lo demás, era algo en lo que ya estamos todos de acuerdo. En efecto, esas reuniones han estado suscitándose, creo que es adecuado que el pueblo de Venezuela lo sepa. Ya lo dijo Luis Aquiles Moreno, lo dijo el día de ayer Luis Aquiles Moreno.
También creo que lo mencionó el candidato Henry Falcón, que esas reuniones se estaban dando. No sé por qué Enrique Maestre dice lo que dijo. Me preocupa un poco a los efectos de la memoria reciente. Pareciera que tuviera una amnesia lacunar. Eso es un síntoma preocupante. Pero bueno, allá él. Y definitivamente hay un elemento que está pesando y es este, Gabriel, es Mr. Robinson. Este es el factor que les pesa más a ellos. ¿Cómo puede ser más importante Mr. Robinson que los millones de votantes que tiene Venezuela? El 74% de los venezolanos, en todas las encuestas que ellos mandaron a hacer, quieren votar, y quieren votar en marzo, en abril, en mayo, cuando sea. No puede ser que Mr. Robinson pese más en el ánimo de estos tres partidos que el pueblo de Venezuela. Con respecto a lo que me pregunta el CNE, está en el acuerdo que ya nosotros firmamos, de República Dominicana. Ya el presidente lo suscribió y los que estuvimos en el diálogo por parte del gobierno bolivariano lo suscribimos también. Pero puede reiterar, está firmado. Pero está firmado. Nosotros somos personas de una sola palabra, Gabriela, de una. Nosotros no somos Julio Borges. Por eso Julio Borges va a los sitios que va, nosotros no. Por eso Julio Borges tiene que emborracharse para decir lo que dijo en República Dominicana y nosotros no, porque tenemos una sola palabra. El gran problema de las mentiras es que hay que tener buena memoria. Por ejemplo, cuando Enrique Márquez, no sé si lo dijo, menciona que no estuvo en las reuniones, tiene un gran problema de memoria. No tiene buena memoria. Yo creo que paramos aquí, porque va muy larga. Gracias. Chao.